Gracias.
Bien, me indican que empezamos. Hola a todos, bienvenidos. Hoy día vamos a hablar del impacto y beneficios de implementar un sistema de almacenamiento de baterías en la industria. Me presento, mi nombre es Franco Postigo y me desempeño como Key Account Manager en el NLX, en el área específica de la unidad de negocios B2B. Hoy día tenemos el agrado de que nos acompaña David Post, nuestro gerente a nivel global para este tipo de sistemas. Hola David, ¿cómo estás? Buenos días, Franco. Buenísimo. Bien, vamos a repasar un poquito la agenda de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a empezar introduciendo la empresa NLX y a qué grupo pertenece. Vamos a explicar los componentes principales que tiene un sistema de almacenamiento de energía, o lo que nosotros llamamos como BESS, siendo su acrónimo Battery Energy Storage System. También vamos a explicar cómo estos sistemas generan valor en el mercado peruano. Asimismo, explicaremos hoy en día los tipos y modelos de negocio que estamos ofreciendo como NLX para este tipo de servicios o este tipo de sistemas, con el fin que los clientes finales puedan generar ahorros. Y finalmente terminaremos con mostrando la experiencia de NLX alrededor del mundo. Es importante mencionar que al final de esta presentación habrá un espacio donde podremos absolver todas las dudas y consultas que se vayan colocando en el chat. Así que acompáñanos hasta el final. Bien, empezamos con definir a la empresa Enel X. Y Enel X es parte del grupo global Enel. Este grupo global Enel representa hoy en día uno de los grupos privados económicos más importantes a nivel global. ¿Por qué? Porque tenemos 73 millones de usuarios finales, tenemos o somos uno de los mayores generadores en términos de renovables a nivel global, con una capacidad instalada de 43 gigawatts. Estos 43 gigawatts de capacidad instalada por plantas renovables representan un aproximado del 50% de nuestra capacidad instalada total. Respecto a NLX, somos líderes con más de 6 gigawatts de capacidad instalada para la gestión de la demanda. ¿Y qué es la gestión de la demanda? Su definición básicamente quiere decir que es el conjunto de acciones dirigidas a gestionar de forma eficiente el consumo de electricidad para lograr reducir los costos de suministro energético y ser más ecoamigable. Siguiente, por favor. Es importante mencionar el sector energético está cambiando. La conciencia medioambiental ha cambiado y hay ciertas tendencias macroeconómicas que es importante mencionar. Una de ellas es la descarbonización. 79% de la energía producida será por fuentes renovables para el 2050. Sobre la digitalización, a partir del 2025, las inversiones digitales realizadas por compañías alcanzarán cerca de 8 mil millones de dólares de inversión. Y la electrificación. Hay una tendencia clara que vamos demandando más y más electricidad. Es por eso que la demanda mundial de electricidad aumentará en un 60% antes del 2040. Todos estos factores, todas estas macrotendencias han transformado la necesidad y las nuevas exigencias tanto del sector público como del sector privado, haciendo que los clientes demanden nuevas soluciones con un informe personalizado y sostenible. Y es a raíz de esto que nace NLX. NLX nace con el principal objetivo de cambiar la forma de cómo hoy usamos la energía, con productos y servicios creados para hacer la vida cotidiana más eficiente y más fácil, ofreciendo desde movilidad eléctrica hasta la domótica, con ofertas diseñadas tanto a clientes particulares, empresas privadas y sector público. Y es acá donde nos enfocamos, específicamente hablando en Perú, sobre las unidades de negocio que tenemos actualmente. La primera, que es eCity, o como nosotros le llamamos en la interna, el B2G. Son todos los productos y servicios enfocados a entidades públicas. Luego tenemos eHome, lo que nosotros le decimos el B2C,
que son todos los productos y servicios a usuarios finales, que están enfocados a estos usuarios residenciales, que van desde seguros, créditos, interesantes artículos para el hogar y de uso cotidiano que pueden ser adquiridos incluso con financiamiento propio de Enel. Y tenemos el área de e-mobility. Este área es la que está impulsando la movilidad eléctrica en el Perú y ya cuenta con un bus eléctrico que va desde Javier Prado hasta Foset, ofreciendo un servicio integral justamente para la movilidad eléctrica. Finalmente, tenemos ahí Industries, o lo que nosotros llamamos el B2B. El B2B está enfocado en todos los productos y servicios que ofrecemos para las empresas privadas, que va desde gestión de la demanda, implementación de proyectos fotovoltaicos para autogeneración, implementación de propuestas de infraestructura eléctrica, y aquí tenemos el servicio puntual también de batería de almacenamiento de energía a través de baterías. Y es sobre este servicio puntual que vamos a hablar a continuación. Adelante. Un poco para ver cómo estamos posicionados en el mundo hoy en día. Enel-X está presente en cuatro continentes. Puntualmente hablando de Sudamérica, estamos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú. Y tenemos cerca de 2.700 colaboradores alrededor del mundo. Siguiente. Bien, ahora ya sabemos un poco del grupo Enel, sabemos cómo encaja o cómo nace Enel-X y los productos y servicios que hoy día estamos ofreciendo al mercado peruano y al mercado global. Ahora nos vamos a centrar justamente en el tópico principal de este webinar, que es el servicio de almacenamiento de energía a través de baterías. Y hay que empezar definiendo básicamente qué es un sistema de almacenamiento de baterías, y para eso nos va a apoyar David Voss. Adelante, David. Gracias, Franco. Encantado de estar en este webinar. Bueno, pues empezando por la siguiente página. El BESS, como decía antes, Franco, quiere decir, es un acrónimo para Battery Energy Storage System. Y básicamente la batería, como lo podéis imaginar, si podéis pasar la próxima página, por favor, es para capturar la energía en un momento, digamos, donde hay exceso de energía y usarlo para momentos en el que, digamos, la red requiere de energía, pero, digamos, las fuentes de energía que normalmente producen energía no son capaces de darlo, ¿no? Entonces, si queréis, en la siguiente página os demuestro un poco los beneficios. Sea, ¿por qué es esto importante, sobre todo para los clientes industriales, ¿no? La batería lo que produce sobre todo es un servicio de backup. Imaginaros, a medida que pasa el tiempo, y como ha dicho antes Franco, con la descarbonización se van cerrando muchas plantas de generación térmica. Es decir, bueno, en Perú no, creo que no existen, pero bueno, todo lo que son las plantas de carbón, plantas que consumen, digamos, carbono o emiten carbono. Esas con el tiempo se irán cerrando y serán sustituyendo por energías renovables, o sea, el solar, hidroeléctrico y también el eólico, ¿no? Todo lo que es relacionado con la energía por viento. ¿Qué pasa con esa energía? Que aunque bien es cierto que es muy sostenible y no impacta en el medio ambiente, no es predecible. Uno no sabe si mañana o dentro de una hora va a salir el sol o no. Es verdad que podemos ir a los weather forecasts, a las predicciones de tiempo, pero siempre hay una duda si va a haber suficiente energía renovable. Entonces, es en esos momentos donde las baterías ayudan al sistema a regular, digamos, esa diferencia entre la oferta de la energía y la demanda. Si tú te veas ahora a nivel de un cliente industrial, por ejemplo, un proceso de fabricación, pues es importante poder garantizar ese suministro de energía también en momentos en el que a lo mejor no haya sol o viento. Entonces, ahí es donde la batería hace una función importante. Para empezar, el servicio de backup. A veces las redes, por muy bien que están programados, pues fallan, como todas las cosas en la vida. Pues ahí la batería,
si está cargada, puede ayudar al proceso de producción seguir produciendo sin que haya esa interrupción. Otra cosa que ayuda a la batería es un concepto que llamamos peak shaving, que es básicamente reducir la demanda punta que puede tener un proceso de fabricación. Muchas veces un proceso de fabricación, no sé, imaginaros una fábrica que produce componentes de coches, pues tienen una producción bastante estable, pero en algunos momentos tienen picos de demanda. Bueno, pues esos picos de demanda, y luego lo explicaremos en más detalle, definen un poco lo que un cliente industrial va a ver como una parte de su factura de electricidad. A medida que somos capaces de reducir ese pico de demanda, pues eso redunda en que paga menos el cliente final. La batería es una tecnología, digamos, idónea para reducir estos picos en la demanda. Luego también la batería te ayuda a regular la frecuencia y el voltaje y en general mejora la calidad de la energía y la integración con sistemas de energías renovables. Como decía antes, a medida que se vayan desarrollando más tecnologías renovables, pues estas baterías van a ser un elemento que facilite ese desarrollo hacia una energía más sostenible, que es al final lo que entre todos queremos. Bueno, pues en la siguiente página, cuando uno ya se familiariza un poco más con el mundo de las baterías, pues se va a encontrar, y uno cuando lee más de esto, se va a encontrar con dos conceptos. Uno es el behind the meter y otro el front of the meter. Dicho llanamente, los sistemas que están antes del medidor y los que están detrás. Los de behind the meter generalmente suelen ser sistemas que están conectados a las redes particulares de los clientes, es decir, dentro del perímetro de a lo mejor una planta de fabricación. Y suelen sobre todo apoyar la demanda de ese propio sitio de la producción del cliente. Estamos generalmente hablando de sistemas, pues vamos a hablar de 100 kilovoltios hasta 5 o incluso 10, 15 megavatios de dimensión y se usa mucho también como sistema de backup. Al contrario, los sistemas que se llaman front of the meter suelen ser sistemas ya más grandes, pues típicamente de 5 megavatios hasta hoy en día ya se ven de 200 megavatios, que son sistemas que están conectados directamente a la red eléctrica, sea de transmisión o de distribución, y generalmente están programados para resolver problemas de congestión en la red o para, por ejemplo, posponer la construcción de nuevas líneas de transmisión, que suelen ser inversiones muy costosas y que llevan mucho tiempo para su ejecución. Entonces, allí también las baterías pueden ayudar a optimizar el funcionamiento de la red, sobre todo para dar regulación de frecuencia y voltaje, y esto también se está viendo ahora para hacer arbitraje de energía. Bien, en la siguiente página, el tema de las baterías es un tema que a mí me apasiona, pero no solamente porque es una nueva tecnología y tiene obviamente muchos beneficios, sino que no tenemos ninguna duda de que van a ser un elemento fundamental del futuro de las redes. ¿Y por qué? Fijaros que ya en el año 2019 había 10 gigavatios instalados en todo el mundo de baterías, sobre todo en China, Japón, Sudcorea. Sudcorea es uno de los principales mercados donde empezó todo el tema de la batería y Estados Unidos. ¿Y esto por qué es importante? Pues como decía antes, a medida que los renovables, las energías renovables van a sustituir las energías, digamos, térmicas, las que más contaminan, pues hace falta un elemento de estabilidad y de resiliency, no se me ocurre, de flexibilidad en la red que dan las baterías. 10 gigavatios, como decía, que es más o menos la mitad de lo que es hoy la capacidad instalada total del Perú. Pero fijaros, esta cifra se prevé que en los próximos 20 años se va a multiplicar por 100. O sea, se está programando más o menos 1.000 gigas o 1.100 gigas para el año 2040. Entonces yo creo que con esto el mundo de la inversión, los inversores, se les ha llamado la atención. No solo esto, este desarrollo tan importante también se va a ver favorecido por el coste de la tecnología. Yo llevo ya casi 10 años dedicándome a este negocio, al menos los primeros proyectos los miré en el año 2011 en Estados Unidos
y era imposible, los costes eran demasiado altos. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, el coste de las baterías ha bajado drásticamente. En los últimos 6 años hemos visto una reducción casi de por un factor 10, hasta llegar en el año que viene, al 2024, a llegar por debajo de 100 dólares por kilowatt hora, y incluso en el 2030 se prevé casi otra bajada a la mitad. Entonces, esto obviamente va a facilitar mucho el desempleo y el desarrollo de esta tecnología. Bueno, entonces, a medida que se va comoditizando o estandarizando esta tecnología, es importante que uno piense en cómo diferenciarse. Y la diferenciación, nosotros pensamos que va a haber, sobre todo también por el software que permite optimizar el uso de las baterías. Fijaros que el software yo lo veo, digamos, como el cerebro del BESS, del sistema, que es, digamos, los algoritmos de aprendizaje autónomos y de inteligencia artificial que te permiten optimizar los ingresos o los beneficios de una batería. Entonces, ahí es donde vais a ver en el futuro también mucho desarrollo. En la siguiente página, por favor. Bueno, un poco más sobre en qué consiste una batería, ¿no? Obviamente no estamos hablando, en la siguiente página, no estamos hablando de una planta nuclear ni de una geotérmica que tienen un nivel de tecnología bastante compleja. Pero para los que no conocéis mucho esta business o que estáis empezando a conocerlo, estos son un poco los principales componentes de un BESS. Tienes por un lado las baterías o los medios de almacenaje, que son, digamos, los racks que se pueden ver aquí en la imagen, que sobre todo definen la duración del servicio. O sea, hay baterías hoy en día que van desde media hora hasta 4 horas, y yo creo que en el futuro vamos a ver tecnologías que incluso puedan llegar a 6 o 8 horas. Luego tienes el inversor, que en este caso es bidireccional para también cargar y descargar, que es lo que determina la potencia. Y luego tenemos el módulo software, que es la que regula y que da la orden a la batería para hacer la carga y la descarga. ¿Por qué las baterías son tan beneficiosas para el sistema? Porque son muy modulares. Tú puedes tener una batería que te cabe en la casa, hay hoy en día ya módulos muy pequeños que te sirven para poner hasta en la cocina, hasta niveles que son sistemas que cubren 2 o 3 campos de fútbol. Entonces, esto se multiplica. Entonces, es muy sencillo y obviamente a medida que sean más grandes los sistemas hay economías de escala, pero son muy versátiles y muy modulares, y también robustos y seguros, con lo cual son una solución muy importante para las redes eléctricas en cada país. Si seguimos con la siguiente slide. Bueno, una de las cosas que es importante también entender es que hoy en día la tecnología o la química más conocida es la de baterías de litio. Hoy en día son, digamos, la batería a nivel mundial las que más están instaladas. Y dentro de eso tienes baterías con distintas composiciones químicas. Yo confieso que no soy ingeniero, con lo cual no me sé exactamente qué es cada cosa, pero las dos principales son las que tienen las siglas NMC, níquel, manganese, cobalt, como se dice en inglés, y LFP, litio, fosfato, ferro, que son, digamos, las tecnologías o, digamos, las composiciones químicas más conocidas. Nosotros en Enel las conocemos todos bien, tenemos un equipo que estudia muy en detalle todas las prestaciones y propiedades que tiene cada composición química y las, digamos, medimos en función de una serie de criterios como es el coste, la seguridad, la vida útil, el performance. Y bueno, es importante tener ese conocimiento porque en función del cliente a veces puede ser más económico o más indicativo usar una tecnología con unas ciertas propiedades o una, digamos, una proporción de química para un cliente que para otro. Entonces, nosotros dedicamos mucho tiempo en entender cómo optimizar, digamos, el sistema para el uso de cada cliente. La siguiente página. Bueno, luego está el tema de los inversores o converters o inverters, que no sé muy bien cómo se dice eso en español, pero básicamente
son, digamos, son es el elemento del sistema que te asegura una operación a máxima velocidad en milisegundos. Voy a decir, contaros una anécdota. Yo hace 4 años hice mi primer proyecto en Inglaterra, en Newcastle, y recuerdo bien que cuando llevé este proyecto al comité de inversión con todas las personas del senior management, hubo una pregunta que en qué tiempo de respuesta tenía que tener la batería. Y entonces yo cuando les conté que 1 segundo era el requerimiento del operador del sistema que se llama National Grid, no se lo podían creer. Y sin embargo, las baterías responden tan rápidos y hoy en día incluso en milisegundos. Yo ni sé cómo se mide eso, pero te da una idea lo importante que es tener los componentes adecuados para mejorar la capacidad de entrega de energía activa y reactiva. La otra cosa muy importante es que los invertidores han mejorado mucho y hoy en día un término que es las bajas de pérdida o lo que se llama en inglés el round trip efficiency también está mejorando. Antes, hace unos años, se hablaba de un 80%. ¿Qué quiere decir eso? Que cada 100 megavatios que tú cargas en la batería, solo puedes usar 80. Pues hoy en día ya estamos en 90. Fijaros esa mejora, cómo, digamos, mejora la propuesta de valor para el cliente. Entonces, cuando se habla de inversores, estamos hablando de elementos que te dan alta precisión, te dan robustez y en este caso, yo diría que son un poco el make or break junto con el software para ser competitivos, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que puedo contaros. Ya os digo, no soy ingeniero, pero si tenéis preguntas, los apuntamos y feliz les respondemos después. Y en la siguiente slide, pues un poco también resaltar la importancia del software, ¿no? Nosotros invertimos mucho tiempo y dinero también en software porque es, como decía antes, el cerebro del sistema, ¿no? Nosotros usamos inteligencia artificial y también Big Data para ver cómo maximizar el valor para cada cliente. Luego Franco explicará un poco que cuando entramos en contacto con el cliente necesitamos entender su perfil de consumo, justamente para poder programar el software de forma tal que podamos optimizar, digamos, el uso de la batería, siendo cargando o descargando, para optimizar, digamos, el uso de esta batería para el cliente, ¿no? También para asegurar un funcionamiento seguro y poder decidir justamente cuándo hay que cargar y descargar. Y luego otra cosa que es importante es que la regulación no es la misma en cada país, ¿no? Nosotros, si estamos ahora presentes en varios países, estamos haciendo proyectos, pues, sobre todo en Estados Unidos, pero también en Italia, en Australia, en Sudcorea, y ahora intentamos también en Perú, estamos intentando hacer nuestros primeros proyectos, y a veces la regulación es muy distinta, ¿no? Entonces, eso quiere decir que tu software la tienes que adaptar. Bueno, pues nosotros invertimos mucho tiempo. Siempre y cuando con la utilidad de optimizar el uso de la batería, que al final redunda en un mayor valor para el cliente, ¿no? Bueno, ¿cómo funciona todo esto, ¿no? Claro, cuando yo hablo de esto, a lo mejor a algunos de vosotros os suena como latín, pero fijaros en la siguiente slide. Esto es lo que hemos querido dibujar y parece un dibujo hecho por un niño, ¿no? Pero no es tan. Lo que hemos querido reflejar es un poco un proceso productivo, que es lo que está en el centro con sus panelitos solares, ¿no? Esto, imaginaros que es una fábrica. ¿Y cómo se integran aquí la batería, ¿no? Pues la batería tendría su componente de almacenamiento, que es el punto uno, con su convertidor o el inversor, lo hemos llamado antes inversor o convertidor, y con su software, ¿no? Y todo esto está conectado a la red de alta o de media tensión, que es lo que veis aquí a la izquierda con, digamos, entre la fábrica, el medidor y luego la línea de alta tensión. Además de eso, nosotros como Enel X también ayudamos al cliente, digamos, a optimizar otros elementos de energía, como puede ser, por ejemplo, en algunos clientes hemos también aprovechado para instalar cargadores de vehículos eléctricos o incluso poner paneles solares o una solución eólica, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, en el estado de Massachusetts, una de las cosas que estamos haciendo bastante hoy en día son soluciones para colegios o universidades donde la combinación de paneles solares con una batería es muy popular, ¿no? Entonces, depende un poco de la regulación, de los incentivos,
pues hacemos una especie de solución que puede comprimir también más cosas que solo la batería, que dependiendo del uso y de la necesidad del cliente puede ser idóneo, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco cómo viene a funcionar un sistema integrado. Como podéis ver, esto ya es casi lo que se llama una microred, ¿no? Porque estamos compaginando distintos elementos y casi creas una microred, que habréis oído hablar también, que cada vez es un término más popular, y a medida que se van desarrollando estas tecnologías, iréis viendo más en el futuro, espero que también en Perú. Bueno, paso otra vez la palabra a Franco para que os va a hablar de cómo generar valor ya más concretamente en el Perú. Bien, gracias David por esa cátedra que nos has dado sobre el sistema de almacenamiento de energía y los componentes. Ahora que ya sabemos o que tenemos una idea a grandes rasgos de cuáles son los componentes, cómo es una batería físicamente y cómo se conecta a las operaciones, vamos a enfocar la siguiente información un poco para ver cómo estos sistemas de almacenamiento generan valor justamente en el mercado peruano. Y vamos a esta propuesta de valor tiene tres distintos aspectos. El primero y el más importante para el cliente privado hoy en día es la reducción del costo eléctrico. Y es a través de este peak shaving que vamos a explicarlo un poco más adelante, cómo vamos a reducir cargos específicamente de potencia. Este sistema de almacenamiento de baterías también puede compensar cargos de energía reactiva, mitigando las penalidades que pueden llegar en tu recibo o en tu factura mes a mes sobre la inyección de energía reactiva. Otro punto importante es la calidad de potencia, y es que es a través del sistema de baterías que se puede mejorar la calidad de energía, regulando la tensión y voltaje del sistema, compensando energía reactiva y hasta incluso usarlo como un sistema de respaldo, en algunos casos pudiendo reemplazar grupos de respaldo, ya sea de diésel o de gas. Finalmente, otro aspecto importante a mencionar es el tema de la reducción de CO2, y es que con el software y con la configuración debida podemos hacer que las baterías se carguen en las horas donde la matriz energética es más limpia y descargarlas donde la matriz energética es más contaminante, mejorando así la matriz energética en general y disminuyendo las emisiones de CO2. En la siguiente página vamos a apreciar, y yo creo que es una de las principales páginas la cual debemos entender para ver dónde o cómo el enfoque que le estamos dando con este sistema de baterías va a generar ahorros específicamente en el mercado peruano, puntualmente para clientes libres. Tengamos en cuenta que hoy en día en el Perú un cliente es posible que sea libre a partir del consumo de 200 kilowatts en adelante. Bien, este cliente tiene una factura mensual propiamente. Y básicamente o principalmente está dividida en dos puntos, en dos principales componentes. El primero es los cargos por energía o los cargos por generación, que cubren todos los costos por generar esos kilowatts hora. Tengamos en cuenta que estos cargos por energía generalmente representan un 60% total de la facturación. Y como dato adicional, en el Perú tenemos los cargos por energía más bajos de toda la región, o uno de los más bajos de toda la región. ¿Y esto por qué se da? Porque la matriz energética del Perú es una de las matrices más limpias de la región, principalmente por la generación hidroeléctrica que tenemos. Y esto es gracias a la geografía que el Perú cuenta. Volviendo al otro lado, teniendo como punto en comparación los cargos por potencia que representan un aproximado de 40% de tu facturación, o hasta incluso se ha visto que representan un 50% en algunos casos puntuales. Estos cargos por potencia en el Perú son los cargos más altos de toda la región, de toda Sudamérica. Y es principalmente los cargos que cubren todos los cargos de transmisión, cubren los costos básicamente de hacer llegar la energía a su punto final de destino. Estos cargos por potencia, si verán su recibo,
o su factura final, verán que están divididos tanto en potencia de generación como los peajes de transmisión. En la siguiente página es la segunda principal que debemos enfocarnos y es acá que vamos a entender cómo vamos a mitigar estos cargos por potencia. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado en la página anterior que la batería va a enfocarse a reducir los cargos por potencia? Primero hay que entender cómo es que se calculan estos cargos por potencia mes a mes. Y básicamente es por la multiplicación de dos factores. El primero es la tarifa de los cargos por potencia, que sumados tanto potencia de generación como peaje de transmisión dan un promedio de 17.75 dólares kilowatt mes. Este es un promedio y esta tarifa habíamos mencionado que es una de las tarifas más altas de toda Sudamérica. Esta tarifa va a ser multiplicada por lo que nosotros le decimos la máxima demanda coincidente. ¿Qué es la máxima demanda coincidente? La máxima demanda coincidente es la potencia que aporta el usuario al momento en que la red nacional está en su pico máximo. Esta máxima demanda coincidente se da justamente en el horario punto una vez al mes por el intervalo de 15 minutos. Con el sistema de baterías es posible mitigar o reducir o gestionar la demanda de esta potencia. ¿Cómo así? Almacenando el sistema de baterías durante las horas fuera de punta y descargándolas en el horario punta, justamente para darle a la máxima demanda coincidente y reducir esa lectura del medidor de potencia, que es donde se te toma la foto en la máxima demanda coincidente. Es decir, la lectura de tu medidor de potencia justamente en la máxima demanda coincidente será mínima a comparación de la que realmente estás usando, haciendo que ese delta genere ahorros a fin de mes, justamente por lo que habíamos conversado, puntualmente enfocados en los cargos por potencia. Bien, estos cargos por potencia que representan los 17.75 dólares kilowatt mes, es importante mencionar que han ido en aumento año tras año en los últimos 10 años, con un aproximado de 8% anual. Y es la tendencia que se espera en el futuro. En la siguiente lámina, podemos poner la siguiente lámina, por favor. Bien, ya mencionamos y explicamos cómo el sistema de baterías mitiga estos cargos por potencia, generando ahorros para el cliente o cliente privado libre en el mercado peruano. Ahora, si bien es cierto, el sistema, el principal objetivo que tiene con la instalación de estas baterías es darle la máxima demanda coincidente, generando ahorros a través de los cargos por potencia. Este sistema tiene beneficios adicionales, los cuales se muestran a continuación. Con una debida programación de software, viendo qué perfil de consumo tenga el cliente, es posible compensar energía reactiva, es decir, si hay un cliente que esté inyectando energía reactiva mes a mes y esté pagando penalidades, con este sistema va a poder mitigar estos costos adicionales por el pago de penalidades. Inclusive se podría reemplazar, en caso se requiera, un banco de condensadores, que es lo que usualmente hace un cliente para mitigar las penalidades de energía reactiva. Asimismo, habíamos mencionado que este sistema mejora la calidad de energía y es a través de la regulación de tensión y voltaje. Además, es posible, y tengan en cuenta, que tendríamos una batería con una capacidad dada, conectada y almacenada energías durante todo el horario fuera de punta, lo cual supone tener un sistema de backup con un tiempo de reacción de milisegundos, como había mencionado David, haciendo que pueda reemplazar los grupos electrógenos en algunas operaciones de algunos clientes, mitigando esos costos tanto de operación como mantenimiento e inclusive los costos asociados al combustible, ya sea que estos funcionen como con diésel o con gas. Finalmente, uno de los beneficios adicionales es que el cliente va a tener el acceso a una plataforma digital, es decir, el cliente va a poder tener acceso a toda la información
que la batería registre, es decir, en qué momento se carga, en qué momento se descargó, cuánto se descargó, cuándo fue la máxima demanda coincidente. Toda esta información va a estar cargada en nuestro software y el cliente va a poder acceder desde cualquier smartphone, tablet, laptop que cuente con un punto de suministro de internet, propiamente dicho. Bien, en la siguiente página mostramos un poco el modelo de negocio de NLX. Ya sabemos cómo una batería genera puntualmente valor en el mercado peruano y es a través de los cargos por potencia sumados a los beneficios adicionales que acabamos de mostrar. Ahora vamos a ver el tema de el modelo bastante interesante que propone NLX para sus clientes privados. NLX te propone un modelo todo incluido. Básicamente, hay una inversión de capital que hay que hacer, hay una instalación y configuración de los equipos, una operación y mantenimiento de los mismos durante todo el periodo de contrato con el cliente. Y unas garantías tanto de equipos como garantías de funcionamiento asociado. Todo este paquete lo hace NLX y estaría a cargo de NLX. Sumados a esto, hay modelos de inversión flexibles que estamos proponiendo a los clientes. Ese es uno de los beneficios, en el cual hay modelos o casos en los cuales NLX puede aportar el 100% del capital, puede dar un porcentaje, pueden distribuirse la inversión entre el cliente. Esos modelos, hay una cierta flexibilidad hoy día en nuestras propuestas. Asimismo, otro beneficio con el cliente es la mitigación tanto de riesgos de configuración de los equipos como de instalación, así como el riesgo de la garantía de funcionamiento. Los ahorros, cabe mencionar que están soportados por garantías de funcionamiento. Bien. Las responsabilidades del cliente, básicamente, que estamos solicitando hoy en día es la firma de un contrato, el espacio físico para colocar estos sistemas y que este espacio físico esté resguardado por el sistema y tener una comunicación bastante fluida con el cliente. ¿Bien? ¿Por qué la comunicación debe ser bastante fluida? Porque hay ciertos cambios que se pueden dar de perfil de consumo, de algunos cambios en su sistema eléctrico que pueden alterar el funcionamiento de las baterías y es bueno siempre estar al tanto justamente para tratar de generar ahorros al cliente mes a mes. En resumen, con el modelo de negocio de NLX, el cliente cabe la posibilidad en algunos casos que no requiere inversión inicial y obtenga un flujo de caja positivo desde el primer día de instalado del sistema. Siguiente, por favor. Bien, ahora, ¿cómo dimensionamos el tamaño de baterías y cómo calculamos los ahorros para el cliente privado? Básicamente, nosotros hacemos un análisis de facturación, es decir, revisamos las facturas de los últimos 12 meses de consumos del cliente para ver qué perfil de consumo tenga y elaboramos una línea base sin el tema de las baterías. Haciendo una proyección y un dimensionamiento de un tamaño específico para este cliente, con el fin de calcular todos los ahorros que generaría durante todo el plazo del servicio con NLX. Es así que el cliente va a tener una clara noción de cuánto va a generar al implementar este tipo de sistemas. Asimismo, habíamos mencionado que la batería tiene unos beneficios adicionales que son calculados como un valor secundario. Estos cálculos es posible dimensionarlos, es posible darle un número y es a raíz de las conversaciones y reuniones que tendríamos con el cliente y del análisis de facturación propiamente dicho, que podríamos dimensionar también en cuánto serían estos ahorros adicionales, dejando de lado el tema de cargos por potencia. En la siguiente página también podemos apreciar, hemos querido mostrar aquí un ejemplo. Este es un cliente X que ha tenido una lectura de la máxima demanda coincidente en todo el 2019. Por ejemplo, tenemos que en enero del 2019 tuvo una lectura de máxima demanda coincidente de 2.700 kilowatts. Para el mes de febrero tuvo 2.600 kilowatts y así sucesivamente.
A este cliente se le ha dimensionado por el perfil de consumo que tiene una batería de 2.5 megawatts o 2.500 kilowatts. Supongamos que a este cliente se le hubiese reducido o se hubiese instalado para el mes del 2019 esta batería, el medidor hubiese leído de la máxima demanda coincidente solamente 200 kilowatts, en el mes de febrero 100 kilowatts, y es este delta justamente que se ve claramente la diferencia de lo leído con lo consumido, es que van a generar esos ahorros. Ahora, para este caso puntual, haciendo la proyección con un cliente por un contrato de 10 años, este cliente tendría un ahorro neto, y me refiero a ahorro neto al momento de que ya ha pagado el servicio que nosotros cobramos mes a mes por este tipo de almacén, por implementar estos equipos y por la operación y mantenimiento propiamente dicho, yo hubiese tenido un ahorro neto de hasta 2,3 millones de dólares en lo que respecta de los 10 años de servicio. Es bastante interesante porque puntualmente con este cliente no ha tenido que hacer una inversión inicial para nada, simplemente nos ha dado el espacio físico, se ha hecho la proyección. Y esos ahorros se verían reflejados desde el primer día de funcionamiento de las baterías. Es decir, desde el primer día que entran en funcionamiento, ya tendría ahorros el cliente, inclusive cuando ya ha pagado los servicios a Enel-X por la operación y mantenimiento de los equipos, lo cual es bastante interesante. En la siguiente página, creo que ya vamos a empezar a ver un poco, y acá doy pase a David para que nos cuente un poco la experiencia global de Enel-X de este tipo de servicios. Adelante, David. Gracias, Franco. Yo creo que tu perro ya ha indicado que has hablado suficiente y cambiamos. Oye, muchas gracias. Nada, pues simplemente deciros que nosotros ya estamos en la siguiente página, podéis ver, ya estamos presentes en distintos sitios del mundo. Llevamos ya varios años trabajando en estas soluciones. Tenemos una presencia bastante importante en en Norteamérica, donde este año solo ya estamos metiendo 30, 37 proyectos de este tipo, que son, digamos, de proyectos de más pequeños, pero ya antes hemos instalado bastantes proyectos también, lo que se llamaba antes el front of the meter. Hoy en día tendremos una capacidad de unos 110 megavatios. Estos eran los datos a cierre de diciembre, que yo creo que a hoy en día ya estamos en torno a los 125. Yo creo que lo que es más importante también que tenemos un pipeline de desarrollo bastante importante de unos 500 megavatios, bastante avanzados en distintos sitios del mundo. Yo antes de cerrar y abrir, cerrar la presentación y dar paso a preguntas, quería enseñaros un vídeo de un proyecto que hemos hecho en Canadá. Es un vídeo bastante simpático que a mí me gusta mucho por una sencilla razón, porque refleja lo que es un business, digamos, y mientras se vaya cargando, porque esto del vivo y live siempre tiene ese riesgo de que los vídeos no se oyen bien, ojalá sí, si no lo podéis ver en YouTube, pero es básicamente de una empresa que se llama Algoma Orchards, que hace sidra. Entonces ahí la manzana, que es la materia prima para producir la sidra, tiene que mantenerse a cierta temperatura y no solo un día, sino a través de un bastante tiempo durante del season, ¿no? Entonces, este vídeo os refleja un poco cómo nosotros hemos ayudado a gestionar su demanda de electricidad, que representa un 70% de sus costes, ¿no? Creo que es una cosa muy importante su proceso de producción. A ver si se escucha bien. Lo hemos probado varias veces. Adelante. Algoma Orchards is made up of two families, the Gibson family. They've been growing apples since the early to mid 1800s. And the Kemp family, we started growing apples in the early 1900s. So we've got a long history. There's like 9 or 10 generations of family members belong to Algoma Orchards. So I work on the farm every summer since I was 8 years old. My 43rd crop coming up this year. We pick apples for 8 weeks a year. And sell them for 12 months. So we must put them away in coolers. So we keep the apples at about 32 to 34 degrees Fahrenheit. And to do that, you need a lot of equipment. So that takes a lot of power.
up to 70% of all the power we use is just for those coolers to keep the apples cool and moist so that they don't deteriorate and dry out. So the program that we're involved with, NLX, always monitors the power grid and will notify us when there's a large demand on the grid. When that peak demand time is running, we want to lessen the load off the power grid and use the energy we have stored in our batteries to feed back into the building. So by doing that, now we're shedding the load off the grid and now we're using energy that we pay for at a less cost. We just had this NLX battery storage system implemented for about 5 or 6 months. We've had projections that we think we can save $100,000 a year, which is a lot of money, and it's good for the grid, and it's good for the people of Ontario, so we don't have to build more facilities to generate power, and it's good environmentally, so I think it's a win-win-win for everybody, and we're happy to be part of the program. I would suggest a system that NLX has provided us with to absolutely anybody. It's very user-friendly, not a lot of time is involved. Cost is all taken care of by NLX. The install was taken care of by NLX. The monitoring is taken care of by NLX. It's a pretty user-friendly system. I would suggest it to anybody who uses a large power demand and has to pay at peak prices for energy. It's a very cost-efficient program. Bueno, la calidad, perdonad, no ha sido la óptima, pero bueno, espero que habéis podido tener una idea, obtener una idea de este proyecto en concreto. Yo le tengo mucho cariño porque refleja muy bien en lo que creemos y en lo que queremos compartir también con los clientes en el Perú. Entonces, bueno, ahora quisiera abrir la oportunidad para preguntas que creo que nos van a leer y bueno, pues iremos respondiendo lo mejor que podamos y aquellos que no tenemos la respuesta, pues dejándonos un correo electrónico o los pondremos y los respondemos por escrito. De todas maneras, David. Buenos días, David. Consulta es de Carolina Jiménez. Nos pregunta qué tipo de baterías son, cuál es la vida útil y si existe alguna pérdida de eficiencia en ellas al pasar el tiempo. Buenos días, Carolina. Gracias por tu pregunta, que es una buenísima pregunta. Bueno, el tipo de baterías que nosotros por ahora hemos llegado, estamos empleando sobre todo las baterías de la tecnología lithium-ion, con distintos proveedores a nivel mundial, los chinos, sudcoreanos y también Tesla en Estados Unidos. La duración o la vida útil de la batería depende un poco de cuánto lo uses, ¿no? O sea, si tú cargas y descargas mucho la batería, pues se desgasta antes, ¿no? Para decirlo, no sé si se explica bien en español, pero vamos, para hacerte una idea, si tú haces una carga y una descarga al día, en teoría la batería te debería dar en torno a 7, 8 años, 9 años, ¿no? Entonces, ahora, eso no quiere decir que con eso se termina el proyecto, ¿no? Porque nosotros lo que generalmente hacemos es dimensionar el emplazamiento de una forma tal que dejamos un espacio para añadir módulos de baterías. Recuérdate que las baterías, como decía antes, son muy modulares y sustituimos baterías o módulos que están, digamos, degradados y los sustituimos con nuevos. Es más, ya con nuestros proveedores estamos hablando en algunos casos de un servicio por capacidad, ¿no? Donde si se estropea una cosa, el vendedor de baterías nos sustituye ese módulo que se haya estropeado. Obviamente en función de un uso programado al año o a la semana de la batería. Entonces, es difícil decir exactamente lo que es la vida útil porque depende mucho de lo que uses, pero tradicionalmente calcula que estás reponiendo un X por ciento, un 15-20% de tus sistemas cada 4 o 5 años. Eso es un poco la idea. Espero que haya respondido a tu pregunta. ¿Más preguntas? Sí, correcto. Hola, Franco, ¿qué tal? Tenemos una pregunta de Andrés Rivas. La consulta es si existe la posibilidad de alimentar la batería con paneles solares o hay un software que permite controlar el estado de la carga de las baterías. Bien,
Si es la pregunta puntual, si es posible almacenar de energía un sistema de baterías a través de paneles, sí, sí es posible. Ahora hay que verlo de una forma un poquito más macro, ¿no? Nosotros con este modelo de negocio lo que hacemos es básicamente almacenar la energía durante las horas fuera de punta y las descargamos en el horario punta. Es básicamente que estamos trasladando ese consumo de energía de un horario a otro justamente para darle lo que conversábamos sobre la máxima demanda coincidente. Ahora imaginemos que las baterías se carguen no en la red, o sea, fuera del horario de punta, pero no con la energía suministrada de la red, sino a través de paneles solares. Esto haría que la reducción o los ahorros que generarían serían mayores en el tiempo. Entonces, ese es un beneficio adicional de incluir tanto o de integrar tanto los paneles solares con las baterías en este caso, ¿no? Sí, de hecho nosotros ya tenemos soluciones, por ejemplo, en Massachusetts, como decía antes, donde combinamos el panel solar con la batería. Pero depende mucho de la regulación también. En algunos, en Massachusetts concretamente, hay unos incentivos fiscales bastante importantes que hacen atractivo esto, porque aunque bien es verdad lo que ha dicho Franco, que te produce más ahorros, también tienes que invertir en los paneles, ¿no? Entonces, al final siempre es un análisis en detalle de coste-beneficio que nosotros hacemos para el cliente para darle la solución óptima. Y luego, a tu otra pregunta, efectivamente el software es el que lee de forma integrada lo que es la solución óptima en cada hora, sea para una batería sola o para una batería integrada con un panel o una solución de paneles fotovoltaicos o solares. Perfecto, sí. Muchas gracias Andrés por la consulta. Ahora, David, tenemos una consulta de Jesús Maraví. Es cómo dimensionan las baterías para cada aplicación. Gracias, Jesús. Es una muy buena pregunta y a veces nos trae quebraderos de cabeza, con lo cual tenemos ingenieros que, como quizás te recuerdas que decía antes Franco, nosotros lo primero que hacemos es estudiar, digamos, el consumo eléctrico o la factura eléctrica que tiene un cliente y en función de eso vemos lo que es su demanda máxima en cada mes y en función de eso lo comparamos con la demanda punta del sistema o la coincidente, como se llama en Perú, y en función de eso podemos dimensionar la batería. Ahora, tienes que entender que generalmente hablamos de procesos de producción o clientes industriales donde hay bastante sitio, ¿no? Entonces, como las baterías son modulares y cada vez son más eficientes, es más bien la demanda del cliente la que fija la dimensión más que el espacio libre. Yo por ahora todavía no me he encontrado, me he encontrado una vez en un proyecto en Italia, en un puerto, donde no había mucho espacio, hemos tenido que hacer una solución de ingeniería un poco más sofisticada, pero generalmente la dimensión la define lo que es la demanda o el sistema productivo y sobre todo el pico de esa demanda del cliente. Perfecto, David, muchas gracias. Ahora tenemos una consulta de Carolina. Es si el CAS, el Compressed Air o Gas Storage, es aplicable para el almacenaje de la energía. Franco, si quieres la cojo yo y si luego me complementas. Gracias, Carolina. Esto ya es una pregunta que se ve que has estudiado un poco el tema. El Compressed Air Gas Storage, que es una tecnología que existe, yo diría que todavía está por ver si realmente tiene una viabilidad. Que no quiero decir con eso que la tenga o no lo tengo, por favor, Dios me libre de decir algo sobre eso, porque sé que hay gente que mete mucho trabajo y también dinero en invertir y desarrollar esa idea, pero comparado con las baterías litio, creo que están menos avanzados. Ahora, contestándote concretamente, nosotros ahora mismo, lo que es para el cliente C&I, Commercial and Industrial Clients, clientes industriales y comerciales, por ahora no lo estamos pensando porque es una tecnología que, digamos, está un poco menos desarrollada o menos comercialmente expandida
y ten en cuenta que nosotros cuando vamos a un cliente queremos ofrecerle algo en la que tenemos ya una cierta experiencia y que tengamos la seguridad y la garantía de que vaya a funcionar. No quiere decir eso que en el futuro puede que sea una de las tecnologías que puedan sustituir o complementar baterías del litio-ion, ¿no? Pero por ahora diría que lo estamos viendo más desde el punto de vista innovación y lo estamos analizando. También otra cosa es que yo creo que el Compared Air Gas Storage es sobre todo una tecnología que tiene sentido para baterías más grandes, porque generalmente tienes que buscar sitios tienes sitios a disposición donde requieres cierta infraestructura, entonces para hacer la solución escalable necesitas hablar de dimensiones más grandes. Entonces, lo más probable, y ojo, luego siempre hay excepciones, es que esto se desarrolle por la vía del front of the meter más que el behind the meter. Pero bueno, a día de hoy es como lo veo, luego uno se puede sorprender. Franco, no sé si tienes algo que añadir. No, has abarcado la verdad que toda la idea completa. Gracias. Perfecto, muchas gracias, David. Ahora tenemos una consulta para Franco de Luis Chaparro y es, si es con los costos actuales, ¿cuáles son los periodos de retorno de inversión y cuál es el tamaño mínimo para ser rentable? Bien, bueno, nosotros hoy en día estamos poniendo modelos de inversión flexibles, bastante flexibles. En algunos casos, la inversión o lo que nosotros llamamos CAPEX del proyecto la estaríamos asumiendo como NLX, o también estamos compartiendo porcentajes de esta inversión de capital para el proyecto, justamente para que el cliente tenga más ahorros en el tiempo. Ahora, el enfoque que le estamos dando principalmente a los clientes es un contrato por 10 años, con una tarifa fija, en la cual el cliente se pueda haber beneficiado o pueda generar ahorros desde el primer mes desde instalado las baterías. Es decir, nosotros te acompañamos o realizamos toda la instalación, implementación y compra de equipos para tu predio, para tus operaciones. Y una vez que se haya instalado, recién cobramos un servicio, un fee. Este fee, este servicio es menor al ahorro que tendrías, con lo cual, o sea, siempre vas a tener un delta, un ahorro que vas a generar mes a mes sin tener que haber invertido en algún monto de capital de inversión inicial, ¿no? Yo sí puedo añadir, porque Franco ha sido muy diplomático en responder a la pregunta, que obviamente para una empresa nosotros... No te puedo decir exactamente lo que es el retorno, porque depende mucho de cada cliente y cada solución. Pero sí que es verdad que estamos viendo un valor interesante, tanto para el cliente y también para nosotros como inversores y desarrolladores de esta tecnología. Yo diría que los payback periods, el tiempo de retorno, generalmente la vemos en una ventana de 5 o 6 años, ¿no? O sea, si tú tienes un contrato de 10 años, pues ya en 5 o 6 años un cliente tiene, digamos, o si nosotros invertimos en esto, ya tenemos recuperado la inversión. Ya luego los niveles de retornos concretos, si no os importa, me reservo un poco la confidencialidad, al margen de que tampoco es un indicador muy claro. Si hoy veo un retorno X en el futuro, por razones A o B, sea regulación, sea mayor competencia, o sea porque el coste de la batería ha bajado, puede cambiar. Entonces, esa referencia yo creo que hoy en día es todavía poco indicativo. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Franco. Bueno, tenemos muchas más consultas. Estamos muy agradecidos de que esta presentación haya sido de gran impacto, de mucho interés. Bueno, ya son las 12 de la tarde, así que vamos a pasar a finalizar el webinar. Cualquier cosa nos pueden escribir en negociosb2b@enel.com y cedo la palabra a David y Franco para que puedan hacer la despedida del webinar. Bien. Vale, Franco, adelante. Sí, yo quería terminar la idea invitándolos
a compartir todas sus dudas y consultas. Si requieren mayor información, ahí tienen el correo, tienen el número de WhatsApp, e invitarlos también a un poco a entender cómo es su producción, si están como clientes libres, porque como dijo David, no es cuestión de un tamaño de batería ideal, sino más es ad hoc al cliente, ¿no? Va a depender bastante de cuál es tu perfil de consumo para nosotros poder con esa información, como se dice acá coloquialmente, sin ningún compromiso, poder ofrecerte un tamaño ideal que te genere ahorros mes a mes, ¿no? Y ese es un poco con lo que quería acabar. David, no sé si tú quieras mencionar algo adicional. No, yo quería, bueno, primero de todo agradecer la oportunidad de hablar en este chat. Tengo mucho cariño al Perú, un país donde ya llevo viniendo desde hace muchos años y lo he visto crecer un poco energéticamente. Entonces, ver que ahora mismo esto se está abriendo hacia los clientes industriales, Perú está en el forefront, como se dice, ¿no? En inglés, a nivel mundial. O sea, es uno de los primeros países donde realmente se está abriendo a este tipo de tecnología. Nosotros ya hemos puesto en servicio una solución front of the meter en Ventanilla, de lo que estamos muy orgullosos. Es la primera batería utility scale del Perú. Y bueno, nosotros lo que buscamos es ofrecer soluciones que mejoran el proceso productivo de una forma más eficiente y sostenible del cliente. Entonces, por favor, llamadnos, nosotros estamos aquí, tenemos un equipo preparado para hablar con vosotros, para escuchar vuestras dudas, vuestras preguntas, vuestras inquietudes y bueno, pues si cabe, llegar a un acuerdo para hacer negocio, ¿no? Y muchas gracias. Gracias a todos por estar conectados. Adiós.